Queridos compañeros de Orlando, California, bienvenidos para compartir con nosotros algo que nos une a todos, que es Cristo el Señor. ¿Qué es Cristo el Señor? Como les decía otro día, es el pan y la sangre y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, que solamente necesitan un idioma, que es la fe. Y hemos querido compartir este momento dialogado entre diferentes lenguas, hermanos, para que os sintáis acogidos con todo el cariño de hermanos y sepáis que este altar no tiene diferencias y que este altar es el altar de todos. Y que este Cristo que se va a hacer realidad sobre este altar tampoco tiene nunca distinciones para nadie. Y que esta palabra de Dios que hemos proclamado es una palabra para todos, en cualquier idioma, y que orienta el camino de cada uno de nosotros para que lleguemos al final del camino, para que subamos al cielo. Por medio de la cruz nos engarzamos en el cielo. Hoy la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Y tal vez, ante este mundo de hoy, donde es un mundo del confort, del placer, donde todo hablar de la cruz es algo que choca al hombre de hoy, que repele al hombre de hoy. ¿Cómo la Iglesia estará tan anticuada que siga hablando de la cruz en este momento donde el placer, el confort, el tener, el disfrutar, el vivir sin Dios es lo más bello que hay? Pero sí, hermanos, hoy más que nunca, en esta sociedad maltratada, en este mundo maltratado por vacunas, maltratado por políticos que quieren arrasar con los signos de la fe, ¿qué les estorba a estos españoles la cruz del Valle de los Caídos? Que es un símbolo de hermandad, que es un símbolo que mira al cielo y nos hace comprender que unos y otros somos hermanos y que Dios ha venido a salvar tanto a unos como a otros. Por eso, había una vez un político en España, hace unos cuantos años, que sabía leer y escribir. Y cuando toma el juramento, había un crucifijo. Se le quieren quitar porque era socialista. Y dijo, no, porque este crucifijo es símbolo de paz. Y hubo un momento, dentro de la estructura de nuestra España y de esta realidad, han ido barriendo los crucifijos de los centros públicos como si el crucifijo fuese un estorbo al hombre de hoy. No. Nosotros, además, no adoramos un palo de madera, dos palos entrelazados. Es más, adoramos a Cristo, pero además adoramos el amor de un Dios hecho hombre para la humanidad, y la sangre y la cruz y las llagas de Cristo son expresión del amor de este Cristo al mundo de hoy. Por eso hoy celebrar esta liturgia es para todos nosotros un canto a la alegría del amor. Celebramos el amor, pero el amor de un Cristo clavado en la cruz, de un Cristo cuya sangre, cuyos azotes, cuyo dolor se transformó en amor para toda la humanidad y para que todos los que miremos, como hemos escuchado en el libro, con fe, esta cruz, que no es la serpiente de bronce, que es Cristo el Hijo de Dios, miremos hacia el cielo y sepamos que tendremos que luchar, que tendremos que cargar con la cruz
y que sabemos que después de la cruz viene la resurrección. Está la vida. No podemos hacer un mundo sin cruz. Estaríamos equivocados totalmente. El mundo es un mundo donde comienza la cruz cuando nacemos. El niño cuando nace empieza a llorar. Ese es el gesto más bello para decirnos que la vida comienza con sufrimiento, con cruz, como el dar a luz una madre. Y creo que hoy es un día especial para hacer esta realidad, para tornar nuestra mirada hacia Cristo que se eleva al cielo mediante una cruz, mediante una sangre, pero sobre todo mediante un amor que ha rescatado a toda una humanidad para transportarnos a la vida eterna. La exaltación de la Santa Cruz no es nada pasado de moda, es el gesto más bello del pueblo de Dios. Exaltamos no la cruz de madera, no unos palos cruzados, exaltamos al crucificado y desde él exaltamos al amor profundo que este crucificado, el Hijo de Dios, nos ha garantizado a todos. Esta es la fiesta de la exaltación de la cruz. Mirar la cruz. ¿Cuántos antepasados nuestros, mayores, en las montañas edificaban cruces? Tenemos aquí en de la cruz de Luzulé. Edificaban cruces como edificaron una gran cruz en el Valle de los Caídos, que está en litigio. ¿A quién estorba? Si es una cruz símbolo de paz, de reconciliación, es una cruz donde no mira blancos ni negros, mira a todos los hombres y mujeres que han muerto y que los vino a resucitar desde una cruz. Por eso el símbolo de la cruz de este lugar sería un atropello histórico, religioso, intentar quitarle. Pero el hombre de hoy se ha ofuscado con las serpientes venenosas y entonces no sabe mirar con fe la serpiente de bronce, es decir, la cruz de Cristo que nos habla de amor. Esto es. Por eso, hermanos, cuando portéis una cruz en vuestro pecho o en vuestra mano, sabed que no es empuñáis una cruz de plata, de oro, de metal o de madera. Empuñáis fuertemente la cruz del amor de un Dios que está contigo, en tu bolsillo tal vez, o en la cabecera de tu casa, o en los cementerios tal vez, porque es la cruz del amor la que nos acompaña siempre. Es el Dios del amor, cuyo amor lo firmó con una cruz, lo firmó con sangre, con llagas, con amor. Y por eso creo que hoy es para entonar un canto a la cruz. La cruz, dice una canción, es un libro de muda elocuencia que lleva a los hombres a la salvación. La cruz es el gran libro donde podemos leer nuestras propias cruces y donde podemos leer una cruz que venció al pecado y que nos garantizó que nuestras cruces no son baldías. Tenemos que pedirle hoy al Señor que nos dé fuerzas para saber llevar la cruz sin amarguras, que nos dé fuerzas para afrontar este momento de la historia, un momento difícil dentro del plano de la Iglesia, dentro del plano de la política, dentro del plano social, de la familia, de los grandes valores. ¿Cómo puede certificar una cruz o estar de acuerdo en un lugar donde se aborta, en un lugar donde se mata la eutanasia a los seres que ya estorban? Con pretexto de que no sufran. No, hermanos. Es un momento de la revolución de la cruz de Cristo. Estamos en el mundo de hoy picados por las serpientes, que es el demonio,
porque queremos apartarnos de la gran cruz de Cristo, que es la cruz del amor, y claro está. Por eso creo que hoy es un día especial. En primer lugar, para abrazarnos a la cruz de Cristo y saber que en él, en ella está la salvación del mundo, por el amor que él nos ha tenido. Y en segundo lugar, para que tengamos cuidado en este momento, porque también una sociedad sin Dios, una sociedad vacía de Dios, hay muchas serpientes venenosas que se remueven en la historia de esta humanidad y de este hombre de hoy. Y dentro de nuestra misma comunidad, esas serpientes en silencio, porque la serpiente ataca y no se la nota, que es cuando tu prójimo te insulta, te calumnia, te odia. Esto es así. O te hace una cruz para que te fastidies en este mundo. Hermanos, es muy serio la vida. Pues que hoy nosotros también. En primer lugar, le pedimos al Señor que no seamos serpientes venenosas, que vamos con nuestra mordaza, nuestra sibilina mortalidad, hiriendo al hermano, poniendo sobre el hermano una cruz, porque somos malos a veces. Cuando la vida nos asole por estas cruces, le miramos a él, porque en él está la fuerza y el amor de la vida. Pues hoy, que todos juntos hagamos una oración profunda, en primer lugar, que no nos dejemos picar por las serpientes venenosas que hay en este momento de la historia, que nos van agazapando. Serpientes venenosas que hablan de aborto, ley de género, serpientes venenosas que quieren destruir la cruz de los caídos, serpientes venenosas que nos quieren hacer la vida difícil. Tenemos una gran cruz, que es Cristo el Señor, que desde ella nos garantizó la vida y desde ella nos dice: no tengáis miedo. Mi sangre es amor, mi cruz es amor.